Buenos días y feliz sábado. Bienvenidos esta mañana mientras adoramos juntos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento, California. Una bienvenida especial a los que nos acompañan aquí en el santuario, como hacen semanalmente. Una calurosa bienvenida. También a los que nos acompañan semanalmente por todo el país y alrededor del mundo, y como sea que nos sintonicen en vivo por nuestra página web, por radio o televisión, bienvenidos. Sabemos que recibiremos una bendición muy grande al adorar y estudiar juntos. Vamos a comenzar el servicio con el himno número 388, Don't Forget the Sabbath. Vamos a cantar las tres estrofas y este es un pedido de Pedro en Barbados, Larai, Selva y Elías en California, David, Trisha y Dan en Canadá, Brau en China, Thelma en Connecticut, Teresa en Alemania, Enoch de Ghana, Lorin y Keshur de Granada, Katie en Guam, Dusty, Annie, Perry en Honduras, Jorge y Julie en Jamaica, Beth y la hermana Riley en Nueva York, Jim en Nueva Zelanda, Dan Ghana en Nigeria, Frank en Pensilvania, Falina en Santa Lucía, Wellington en las Islas de Salomón, Nema en Suiza, Shireen, Sian y Sabrina en Trinidad y Tobago, y Dan y Doreen en Washington. Himno 388, Don't Forget the Sabbath, las tres estrofas. Yeah.
qué frase hermosa. Bienvenido, bienvenido, o día de reposo. A mí me encanta esperar el día de reposo semanalmente. Me encanta. Es emocionante poder reunirse con su familia, amigos y muy especialmente con nuestro Señor Jesús. Si tiene un pedido especial, himno especial, himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, hasta un himno nuevo como el que cantaremos ahora, le invito a que vaya a nuestra página web en sacramento o saccentral.org y puede presionar el eslabón de contactos y puede pedir cualquier himno del himnario y nos encantaría cantarlo con usted en un sábado futuro. Himno 394 es el próximo himno, Far From All Care. Y vamos a cantar las tres estrofas y este es un pedido de Gordon y Lester en las Bahamas, Thea en Barbados, Alex en Brasil, Filbert en Canadá, Cozy y Grace en Alemania, Camisha y Arlene en Jamaica, Sandy y Vern en Norte Carolina, John en Oklahoma, Erwin y Belen en Texas, Marlin, Ali, Rex, Penang, Sarah y Girly en Tailandia, Jess Ann y Janice en Tailandia y Sion en Trinidad y Tobago. Himno 394, cantaremos las tres estrofas. Qué hermoso será el día cuando podamos pasar todos los sábados, todos los días, alabando a nuestro Creador, especialmente en el día de reposo. ¡Qué especial será! Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti humillados en este día de reposo y te agradecemos por darnos tan hermoso regalo que podemos dejar nuestros problemas y podemos abrir nuestros corazones a ti y tú prometes que estarás con nosotros. Así que clamamos esa promesa mientras abrimos tu palabra y aprendemos más de lo que hiciste para nosotros para salvarnos. Y por eso te agradecemos. Nuestros corazones no pueden comenzar a decirte. Y por eso te pedimos que nuestras acciones sean aceptables a ti y que puedan glorificarte a ti en todo tiempo para que podamos alcanzar a otros para que puedan conocerte personalmente. Te pedimos por Pastor White esta mañana. Bendícelo. Y dales tus palabras y que podamos llevar con nosotros todo lo que aprendamos en este día, en este lugar. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El estudio esta mañana será presentado por el pastor Harold White, el pastor asociado aquí en la Iglesia Central.
Muchas gracias. Buenos días. Feliz sábado. Sí, es bueno ver a cada uno de ustedes aquí en esta mañana. Agradezco la música preciosa. Oye, yo nunca había cantado ese himno nuevo, ¿no? Realmente va justo con nuestra lección, como lo sabremos en esta mañana. Estamos en la lección número 2 del nuevo trimestre titulado La Adoración. Y espero que todos tengan, si no, aquí hay adicionales. Y queremos darle la bienvenida a todos aquellos que se unen a través del internet, ya sea por la televisión o la radio o de cualquier parte del mundo. Bienvenidos al estar con nosotros. Tenemos una oferta gratuita en esta mañana. La misma se titula ¿Es la obediencia al legalismo? Es la lección número 14 y puede ser suya completamente gratis al llamar al 1-888-788-3935. Ahora les invito a que por favor en su cuaderno busquen el versículo de memoria. El mismo se encuentra en Éxodo capítulo 20, versos 2 y 3, y le invito a que lo lean conmigo. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchas gracias. Y al leer la introducción, se fijarán que habla acerca del momento en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, y él le dice directamente, vosotros adoráis lo que no sabéis. Tú no sabes a quién adoras. Y eso, o sea, ella creía estar adorando correctamente, creía que adoraba correctamente, aunque no vivía una vida correcta, ¿no? Y pensaba que estaba adorando al Dios verdadero. Y creo que hay millones de personas en el mundo hoy en día que están en la misma condición que ella, ¿no creen? Adoran a Dios, piensan adorar a Dios, pero realmente no están adorando el Dios correcto o quizás de la manera correcta. Ahora, en lugar de señalarlos a los diferentes grupos, ¿no? Creo que es importante que nosotros nos hagamos la misma pregunta para saber si realmente estamos adorando a Dios correctamente y al Dios que debemos estar adorando. Yo creo que es lo más importante, ¿no creen ustedes? Si nuestra adoración de Dios o nuestra supuesta adoración de Dios hace más para exaltarnos a nosotros mismos que al mismo Dios, ¿no piensan que es una adoración incorrecta? Definitivamente. Y hay mucha de ese tipo de adoración aparentemente en nuestro mundo hoy día. Y no queremos entrar en ese tipo de adoración, ¿no? Si se pudiera decir, hoy día estamos viviendo en un día, en un mundo donde las personas están buscando una manera más nueva y más emocionante. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo contra el mundo y las presentaciones tan dramáticas a través de la cinematografía y para atrapar la atención de las personas. Y pensamos que debemos competir contra eso y buscar nuevas maneras emocionantes de adorar a Dios. Y eso está bien si es que realmente es adoración y si trae gloria a Dios. Si es otra cosa, por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. ¿Y qué mejor lugar para empezar que en la lección del domingo que se titula Tierra Santa? Y cuando escuchamos esos dos términos juntos, nos hace pensar en el relato cuando Moisés ve la zarza ardiente en el desierto. Ahora, si estuviésemos en California y viésemos una zarza quemándose estando en el desierto, posiblemente correríamos allí para apagar el fuego, porque sabemos que si esas chispas se levantan y vuelan, y como es costumbre aquí en California con los vientos, los resultados son desastrosos, ¿no es cierto? Y bastante rápidos. Ahora mismo están luchando con fuegos en Arizona,